primero, pero son siempre cuatro lugares los que van a ocupar para ir al Mundial. Sirve porque son 16 partidos, sirve porque vos podés cambiar, alternar jugadores, y creo que, como dije antes, Argentina en variedad de jugadores tiene más fuerte que el otro equipo, que la otra selección. Es cierto que también por ahí Argentina tiene lo negativo que tiene esto es que los jugadores vienen 7 días antes, los que están afuera, y por ahí no tienen la posibilidad de trabajar como otro equipo que tiene muchos jugadores en el país. Esto es lo negativo de todo esto que puede tener Argentina. Pero después, por el otro lado, yo creo que a Argentina les favorece. ¿Pudieron ver algo ya de lo que es Perú? Vimos el partido con Ecuador, que jugó con Perú, ¿no? Pero jugó de visitante, jugó en Guayaquil. Así que vamos a tener que ver ahora el último partido, estudiar un poco más lo que es Perú. ¿Estás contento de ser uno de los elegidos, uno de los grandes que va a los Juegos? Sí, porque esto yo creo que después del Mundial, creo que jugar el Preolímpico, jugar las Olimpiadas es algo muy importante. A mí se me negó en el 88, cuando estaba Bilardo como técnico en la selección, que estaba jugando la Copa Libertadores con Newell's y no pude ir. Y bueno, esto seguramente para mí es muy importante y estoy muy contento. Ya jugaste mundiales, estuviste en el fútbol europeo, tuviste mucha experiencia, te faltaba esto. Sí, me faltaba esto, y bueno, estoy agradecido a Pasarela que me da esta posibilidad. Y bueno, tratar de aprovecharlo al máximo, ¿no? Porque esto se presenta como unos mundiales, se presenta pocas veces y hay que aprovecharlo. ¿Lo hablaste con él? ¿Cómo fue que se fue dando? ¿Una decisión compartida? No lo hablamos. Cuando me lo dijo, yo di mi disponibilidad porque estaba muy contento y lo quería hacer. Se había dicho, por ahí habían salido algunos nombres y entre esos nombres estaba el mío. Y en el momento que lo había leído, estaba contento, ¿no? Bueno, después me confirmó, cuando estábamos volviendo de Ecuador, me confirmó esto. Y nada, empezamos a trabajar con los nuevos muchachos, así que por ahí los tres más viejitos, como por ahí escribieron, vamos a tratar de dar todo lo que puede dar. ¿Se siente la responsabilidad mayor al ser No, yo creo que acá, más allá de, sí, de por ahí tener unos años más que los muchachos, te da más responsabilidad, pero yo creo que todos sabemos que todo este grupo es responsable y tiene que tomarse responsabilidad cada uno. Así que vamos a trabajar para formar este buen equipo que es, ¿no? Porque si vamos a ver, es casi la base, o tiene la base de los muchachos que están jugando en la selección mayor, así que bueno, vamos a tener que trabajar y conocernos con los chicos nuevos, ¿no? ¿Alguien dice por ahí que tu futuro está en...